tal, apasionados? Pues vamos a preparar las palomitas. Ya para ratito llevarlas al club, al enceste. Es de 1 a 2 de la tarde. Ahorita les vamos a dar de comer. Y nos vamos a ir con el médico. A que la cheque. Como toda la ruta que estuvimos yendo los sábados. Hoy también nos toca. Así pues para ver qué nos dice, cómo las ve. Y pues qué nos recomienda. Yo aparentemente las vi bien. Ya ven que la semana pasada nos dijo que salieron bien, nomás nos dio ahí para afinar un poquito las vías respiratorias y fue la recomendación que nos dio. Así es que pues vamos al rato a ver qué nos dice el médico y pues vamos a darles su botana. Una parte. Al rato les echamos la otra parte a darle. Pues ahí estamos apasionados ya. Le servimos su botanita primero. Vamos a darle. Todavía. Su platillo fuerte. Pues ahí estábamos apasionados. Ya casi están terminando de echar su comida. Pues ahí está, vámonos a prepararlas para llevarlas al médico. Y al rato les estaré compartiendo qué nos dice. A darle, esto ya se va a acabar. Queríamos que empezara y ya se va a terminar. Así es que esperemos que las palomas nos den una buena alegría y que nos den un cierre de ruta cardíaco. Ah, con mucha emoción. Pues vamos a tener campeón mañana. El que tenemos campeón en el palomar, tenemos campeón. Que es la final del tour. Así es que gane al que le dio la paloma en el sorteo su boleto, que fuera el ganador. Vamos a ver mañana la tómbola, cuál es el número de la paloma que aparece mañana. Pues ahí está, vamos a dejarla reposar y al ratito les damos su otra parte de comida. Pues ahí estamos apasionados, vamos a el letrero, a poner el derby para motivarnos esta semana. Nada, que entremos al palomar a ver el letrero y acordarnos que vamos a repetir. Thank you.
Derby. Esa es la meta. Pues a darle. Que para eso estamos trabajando. Y esa es la ilusión de todos los palomeros. Así es que a darle. ¿Qué tal, apasionados? Pues ya estamos aquí con el médico. Vamos a ver qué nos recomienda y cómo ve las palomas. Y ahorita que haga el cofre y todo, ahí les comparto. Ese es de los que llegó el lunes. Llegó bien, pues, se siente bien, pero dije, lo voy a echar. Pues es que son vuelos de 2 días, para estar recuperando palomitas, pues. Se siente fuerte. Ese anduvo bien moribundo en pichones. Sí, me imagino, porque trae la muda bien atrasada. Sí, ese le había dicho al muchacho que es el que dice, ¿qué le doy? No, es que no tengo para reponer, pues hazle la lucha. Y fíjate, y si él se alivianó, güey. A ver cómo le va. Pues ahí estamos, a ver ahorita lo que nos recomienda el médico. ¿Cómo las vio? Las palomillas se ven bien, se ven limpias. Se vino como limpiando un problemilla de digestión a raíz de hace 2 semanas. Y ahorita lo que vamos a poner ahí hincapié es en eso, en la digestión. Ahorita se ven bien, pero viene un vuelo muy difícil y ya es el último. Entonces, para empezar a prepararlas, los 2 primeros días después del vuelo, por las que bajen a tomar agua y todo eso, y el ayuno, se disparan ciertas bacterias, entre ellas E. coli y Enterobacter. Entonces se les va a dar un tratamiento con un antibiótico que se llama Coliflor y Silimarina. Eso va a ser para limpiar el buche. Y ya después de eso, vamos a tratar o procurar hacer una revisión, una primera revisión para lo que es el derby, ya sea el jueves o el viernes. Pero pues ya lleva un tratamiento, ahora sí se pudiera decir preventivo, a este vuelo. ¿Vale? Las palomillas se ven bien. Pues ahí estamos. A ver, pues como les he dicho, en la semana yo también las veía bien, y pues a ver el resultado el domingo. Ahí va a estar la alegría. Pues a darle. Pues ya llegamos de con el médico. Vamos a darle su otra parte a las palomas para ya prepararlas para llevarlas al enceste. Pues ahí estamos, apasionados. Me acaban de echar botana a las palomitas. Quitarle sus comederos y dejarlo reposar un ratito para ya empezarlas a encestar para llevarlas al club. Pues ahí estamos. Suerte para los del tour. A ver a quién le toca ser campeón del tour en su 8ª edición. Así es que mañana, de que hay campeón, hay campeón. Pues a darle. ¿Qué tal, apasionados? Pues ya vamos a empezar a echar las palomitas, que ya casi es la hora. Vamos a empezar. Rositas brillosas con espejitos. Como a veces que les he comentado, que así me gusta ver las palomas. Ya no más es cuestión de que se pongan el vuelo. Una. Pero muy enteritas. Rositas también. Voy a apreciar la lengua pegadita y rosita. Así va. Así van las palomas. Entonces, trabajar.
trabajaron bien en la semana, todo. Ya nomás esperar el resultado, nada más. Ahora se había visto así. Esperemos que no nos equivoquemos. Pero también lo que nos dijo el médico, que las vio bien. Así es que... sigo compartiendo. Pues ahí estamos, apasionados. Vamos a seguir, ya casi terminamos. Las palomas se ven parejitas, la verdad. No se habían visto así. Esperemos que el resultado se refleje en una buena marca. Rositas, paladares rositas, con buen peso, como globitos. Están más encasparitos, así. Pues ahí estamos ya, casi terminamos. Ya nos faltan dos jaulas y ya. Estamos metiendo ya de 11. Llevo fallas, llevo bajas. Ya mañana es la final del tour.
A ver a quién le toca. Este ya no se acomodó. Se te habíamos marcado en el primer vuelo. Ya no quiso. Pensé que iba a andar bien. Pero no. Ya no quiso. No se ha acomodado. A ver. ¿Cómo le va? Si es que... Vamos a tener campeón mañana. De que hay campeón, hay campeón. De que hay campeón, hay campeón. Ulala, se anda pero como un globito. Es el que marcamos primero la semana pasada. A ver si repite o qué. Nada más limpiecito este. Mañana cómo se comporta. Sus paladares rositas y todo. Pues a ver qué tal se comporta. Ya vámonos para el club. El club. Cabrón, no te dejas agarrar. Está, ya son las últimas. Las últimas. Últimas. Y nos vamos, pues ahí está, vámonos. Vamos a echarlas al club y a ver qué nos tiene el destino para mañana. Esperemos que tengamos una buena alegría, que para eso estábamos trabajando. Y pues ya se está acercando la hora del final de la temporada. Pues ahí estamos, apasionados, ya vamos llegando al club. Vamos a echar las palomitas ya para el vuelo, a ver qué nos traen de alegrías. Vamos a charlas. Pues ahí estamos. Estas palomitas ya. Ya empezó, nomás que está haciendo mucho sol por aquel lado. Mejor ahorita que nos vayan hablando para arrimarnos. Ahí está el campeón. Tito Asensio. Los campeones. El chino. Ahí está la gente ya. En la llegada para la encestada de las palomas. Ahí está, vamos a encestar. Pues ahí están las palomitas, y tienen su agüita. Ya desde que van entrando las palomas ya tienen su agua para que se hidraten. Pues ahí están. Seguimos en el enceste. La lotería, porque mañana la final es un poquito. ¿Sí? Así es que a ver a quién le tocó la mera buena. Entonces dijimos la 15.
Pinche paloma, este güey ni vuela ni nada y ve, ya llegó al último vuelo. Pero no lo activó por lo mismo. Llega bien tarde la chingada, pero no vuela y ve. Está bien, ¿eh? Está más elevada. No vuela en toda la semana, ¿eh? Neta, si acaso 5 minutos, güey. Porque no lo saco, güey, porque lo saco y luego para. Y mejor lo paro al güey, no lo saco porque luego empieza ahí a aventar a los demás, ya ves. Pues ahí estamos apasionados, ya acabamos de encestar. Ya nomás faltan algunos que otro compañero.